Muy buenas, gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a Alan Wake. Y vamos a continuar donde lo dejamos después de mucho tiempo, que no he podido grabar en toda la semana. Belesilla, buenas tardes, muchas gracias. Y bueno, gracias por pasarte. Bueno, voy a subirle un poco al sonido, porque como siempre, este juego se oye súper mega bajo. No sé por qué. No, esto no es. A ver. No, sonido, ¿dónde estaba? Aquí. Es que se oye muy bajo y no sé por qué. Bueno, a lo mejor me he pasado, ¿eh? A lo mejor me he pasado porque creo que lo tenía medido de tal manera que se pudiera escuchar. Bueno, a ver si nos hace un pequeño resumen porque no me acuerdo muy bien. Ah, ¡Nada! vale, ¡No vuelva sí. aquí! ¡Le juro que lo mataré si le hace daño a Alice! ¿Me oye? ¡Vuelva! Vale, ya me acuerdo. Odiaba a Alice y quería el manuscrito porque pensaba que poseía poderes mágicos. Pero no tenía ningún manuscrito que darle. Tenía que volver con Barry y pensar en qué hacer después. Albertus, buenas tardes. Me alegro de verte, tío. Vale, ya me había acordando un poco de lo que podía, de lo que tenía que hacer y de dónde estaba. Lo último que hicimos fue lo de las oleadas y que nos ayudara el pavo este que quiere el manuscrito, que por alguna razón conoce lo del manuscrito como y sabe que todo está escrito, como dando a entender que, pues eso, que es el futuro, ¿no? Como que estamos atrapados realmente en la escritura que está haciendo Alan Wake. O Alan. Para abreviar. Vale. A ver. Veamos, ¿qué tenemos por aquí? Revólver. Bengalas. Una pistola de bengalas. Y mi escopeta, no la tengo. Vale. Vale, pues nada, sigamos. Bueno, como he dicho, no he podido grabar en esta semana porque he estado toda la semana trabajando hasta las 11 de la noche y a esas horas yo llegaba a mi casa, quería ducharme, cenar y dormir, porque era la una, casi, cuando llegaba. Uy. Así que nada, vamos a continuar donde lo dejamos. A ver si esta semana puedo terminarme el Alan Wake, estaría muy guay. Y luego, pues supongo que seguiré con el Sifu, que lo dejé estancado también. Lo que no me acuerdo. Vale, esto es para apuntar. Esto, vale, ya está. Era el L1 para correr. Vale. ¿Pero qué ¡Coño! coño? Rusty me había advertido acerca de estas tropas. Dolía muchísimo. Estaba. ¡Qué susto, tío! No la he visto venir, la trampa. ¡Qué susto me ha dado por el sonido, más que nada! Vale, hay que tener cuidado con las trampas de oso. Mira, mira, ahí me la marca. ¿Se podrá? Vale. Pero esto me da rabia, ¿veis? Es como mucho bosque, mucha zona para investigar. Y claro, puedes ir por cualquier lado, porque mira, ahí veo el árbol. Que creo que es por ahí, está claro, ¿no? Pero ¿no? ¿O es una sombra? Ah, es una sombra, vale. Pensaba que era un árbol, un tronco de estos caídos, si no. Bueno, más o menos me voy acordando un poco de los controles. Dios, 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 todas las trampas, tú. Esto en máxima dificultad no brillará, ¿no? Me imagino que es a oscuras, puro y duro. Vale, tenemos la opción A y la opción casa en mitad de la nada, con que creo que es llegar allí, aunque ahora mismo no. Sí, hay que llegar allí desde allí, ¿no? Mira, hay un termo de café. Vale. Un poquito, casi me caigo, pero no. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Pff,
Paliza. Paliza. Es que no me ha dado tiempo a nada a reaccionar. Ha aparecido el pavo ese y en cuanto te pegan. ¿De dónde me he quedado? ¿De aquí? Ahí, esta zona no. A tomar por culo. No quería usarlo, pero es que venían tres tíos a por mí. Esto es máxima dificultad. O sea, en máxima dificultad yo creo que no se podrá ni correr casi y habrá que ir a esquivar solo. Veamos, ¿qué tenemos por aquí? ¿Esta no es la casa que hemos visto? No, ¿no? Es otra. Es que el problema es que no sé ni a dónde voy. Pasa página, trofeo de plata. Será por tener X cantidad, ¿no? De... Mira, otro termo de café. El que vimos adelante no sé cómo llegar ahí, así que... No sé si estoy yendo bien por aquí. Voy un poco a ciegas, la verdad. A ver, el sonido este de muerte me da la sensación de que te dice que te está diciendo básicamente que por ahí no es. Así que yo diría que es por aquí. Tiene que ser por aquí, no hay otra. O sea, si voy por ahí parece que me voy a morir en cualquier momento. Y cómo se estrellaba el avión. No tenía sentido. Estaba claro que había caído allí, pero era muy viejo y obviamente llevaba décadas sin volar. Al verlo, me recorrió la espalda. Los gráficos, o sea, este juego gráficamente hablando antiguo, no la versión remaster, porque la versión remaster no es tanto, pero la versión antigua seguramente se parezca al Tomb Raider 1. ¿Y esto? Vale, lo peor es que he visto una de las flechas estas que no sé a dónde me dice, a ver. No, no sé a dónde me dice. ¿Será dentro del avión? Otro de estos. Pero no lo entiendo, ¿por qué? ¿Qué significa que haya oscuridad? Creo que es dentro del avión, ¿eh? O tal vez esto es para activar algo, es que no sé. Vale, ya lo he encontrado.
Vale, ahora lo que no entiendo es, me dice que atraviesa el bosque, pero ¿por dónde? Porque por aquí. Allí está la luz, por donde he venido, o sea. ¿Habrá que hacer algo con el avión, tal vez? No tiene mucha lógica eso, ¿no? O sea. Yo creo que es solo para coger lo que acabo de coger, pero. ¿Se ve por aquí? Buah, estoy perdidísimo, tío. Vale, por ahí, a ver. Tampoco. Vale, creo que para hacer esto, tal vez, no. Estamos en las mismas. No lo entiendo. O sea, esto es para coger eso y ya está, porque no veo otra cosa. Tiene que haber otro camino por aquí, tío. Es que estoy todo perdido. Tal vez. Vale, por aquí ya está, lo he encontrado. Qué mareo para nada, tío. Venga, combo breakout. He tenido que gastar las dos bengalas. No, no me ha salido muy rentable. Al menos se recupera la salud. Vale, ya veo el termo. Voy a intentar cogerlo. El sonido ese de te vas a morir como vayas por el lugar equivocado. Vamos, listo. Toma un poco de luz. Ya está. Uf. No, 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 por ahí no es. Iba a tirarme. Iba a saltar en plan a lo loco. A todo esto se me oye bien. No sé si se me oye muy alto. No lo he preguntado al empezar. ¡Hala, hala, hala! Haberme matado. Madre mía, esta casa se cae a pedazos, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? Ah, vale. No entiendo, tío. ¿Los pegotes esos oscuros? ¿A santo de qué? Otra paginita.
Bueno, imagino que se me escucha bien. Vale, y aquí, mira, un termo de café. Perfecto. No voy a conseguir todos, ni de coña, porque vete tú a saber dónde coño están los 100 termos de café, estarán súper ocultos. De Darnes. Ahora tú. Dios, que me mata. No sé qué pone aquí. The darkness wears here fa face. Creo que dice que la oscuridad está en tu cara o algo así. Es que ahora no me acuerdo qué significa wear o here. Creo que es here, ¿no? Porque sí, here. Ponía here. Iba a decir cómo subo, o sea. Vale. Vale, munición. No puedo coger. Y las pilas tampoco, vale. Coño. Va, no tengo que luchar. No me acuerdo cómo se abría. Ah, vale. Mierda, ahora con R1. Bueno. Es que veo innecesario gastar munición, la verdad. Pero visto lo visto, parece que me los tenía que cargar. Ah, pues no, podía pasar por la puerta. Joder, ¿por qué siempre tiene que haber motosierra? Los americanos. No veo una mierda. ¿Cómo coño ha esquivado eso? Creo que no le puedo matar, ¿eh? Porque no le baja la oscuridad. Pero, ¿what? Estoy esquivándolo todo el rato, mira. Ahora ya no. Estoy fuera de su alcance, se ve. Uf.
¡Guau! Hay tanto que estoy sufriendo. ¡No! Ya iba a matarlo. Alex, buenas tardes. Hostia, que se hace tiempo, sí. Voy a poner un poco de luz. No te veo, pero te oigo y vaya parolaba. ¿Cómo que no me ves? ¿Me oyes? Pero, vale, ya, entiendo. No sé si la luz es buena idea, ¿eh? Se me ve como más oscuro. La cámara no coge bien. Es que he bajado el toldo porque hace mucho sol, entonces... Qué malo, Alex. Ven aquí. De tu maestro. Pues yo aprendí de ti, Alex. Ya está. Mira, iba a saltármelo, pero es que viene muchas cosas, mucha gente. Mierda, le quería dar al cuadrado y me he equivocado. Bueno, no pasa nada. Los pájaros de Stephen King. ¿Abras la puerta? ¿Estoy loco o qué? Escóndete, volveré pronto. Y por lo que más quieras, no apagues la luz. Creo que aquí tenía otro título, pero no iba a decirlo, pero me suena que no es así, así que mejor no lo digo para no quedar tan mal. Pero al menos había salido del bosque. ¿Hotcott? ¿Quién es ese? No conozco a ese Alfred Hotcott. Hitchcock. ya, se lo sé, Alex. Tenía que hacerme con el coche del taller. Así podría volver más rápido hasta Barry. Y los faros eran toda una ayuda. Tío, le disparas al candado y se abre. ¿Por qué coño tengo que buscar unas putas llaves? No tiene lógica. Mira, coges, haces así y ya está. Pero no, este juego no lo quiere así. Mira, ese cuervo me dan ganas de dispararle. ¡Oh! Se ha desintegrado. Pero no rigen. Paño cerrado. Una historia no es una máquina que hace lo que le pides. Es una bestia con vida propia. Puedes crearla y darle forma. Pero conforme crece, empieza a tener sus propios deseos. Cambiar algo puede crear una reacción en cadena de sucesos que se extienda por toda la trama. Los personajes deben ser sinceros consigo mismos. Los acontecimientos deben seguir una lógica adecuada a la trama. Un solo error y la magia desaparece. La historia muere. Alice muere. Me parece muy importante. ¡Lo sabía! Pues es posible, Alex, es posible. No te lo niego. Sabía que iba a salir alguien del baño, se veía venir. Oh, una página aquí, no me he dado cuenta. No se ve una mierda. Sí, ¿no? Más bien estaba claro que estaba ahí dentro.
¿Lo puedo conducir? ¡Oh, lo puedo conducir! ¡Qué gloria, chaval! ¡Hola! ¡Toma! ¿Puedes cambiar los controles? ¡Nada! ¡Hostia! Ah, vale, que es una rampa. Pensaba que eran unos troncos o algo. Toma. Está guapa esta parte. Me he cargado la puerta. ¿En qué momento? Ah, ¿puedo salir cuando quiera? O sea, eso quiere decir que por aquí hay cosas ocultas. Joder, apenas me he chocado como para romper las puertas del coche. No sé, lo veo un poco exagerado. Ah, sí, lo acabas de hacer. Acabas de poner lo de 5 sentadillas. Joder. Espérate, me voy a echar para atrás para que se vea mejor. Ah, Alex, te maldigo. Uf, esto después de trabajar no sienta bien. Ay, Dios. Ah, ya está. Madre mía, qué calor. Que vengo cansado y... Vale, no sé por qué. ¿Con qué coño me estoy chocando para qué? Ya, ya lo sé, Alex, pero uf, no lo hagas, que estoy muy reventado. Vuelve con Barry. Ah, por aquí. Vale. Hostia, pues me estoy cargando el coche, tú, casi va a explotar. Qué casualidad, ¿no? El lanzabengalas era probablemente la mejor arma que podía imaginar para enfrentarme a esos seres oscuros. Algo me seguía, pero ya no. Tengo miedo. Mala. ¿Sí, no? Qué cabrón. Oh. Era el secuestrador. Hijo de puta, ¿dónde está mi mujer? Basta de juegos, güey. Entréguenos el manuscrito y volverá a ver a su esposa, así de simple. Entréguenos. Escuche, escúcheme. Necesito tiempo para terminarlo. Aún tengo que escribir el final. Necesito una semana. ¿Aún no está? Necesito una semana. 2 días. La vieja mina de carbón de Bright Falls está cerca. Es fácil de encontrar, hasta para alguien de la ciudad. En el edificio principal, a mediodía. Traiga el manuscrito y tendrá a su mujer. Si no, en fin, ¿lo capta? Sí, lo capto. No lo entiendo. Yo creo que no la tienen. Que le están engañando. Que le están timando, vamos. ¿What? Ah, vale. Y eso no es lo que quería hacer, me cachis. Quería disparar a uno, a ver qué pasaba. De Darkness Control de Taken. La oscuridad controla Taken, no sé lo que es.
¿En serio? Esto me recuerda a Vampire Snatch cuando disparabas a los murciélagos. Morir. Ya está. Ya está. ¿Hay más? ¿Quién coño es alérgico a los pájaros? Creo que no debería gastar la bengala así. ¿Pero cuántos quedan? ¿Vienen en manadas? Tío, qué pesados los pajaritos estos. Esta parte es un poco coñazo, ¿eh? Molaría poder lanzar la bengala. Barry, ya puedes abrir la puerta. Se han ido. Por fin. Hey, Al, lo siento por pensar que estabas teniendo un brote psicótico, tío. Sí, porque vamos, esto es muy real. Sobre la isla y la cabaña desaparecida. El hombre quería un manuscrito. Tenía que escribir si quería recuperar a Alice. Para mí, lo sobrenatural nunca había sido más que una metáfora de la psique humana, una herramienta que emplear para escribir ficción. Ahora se había vuelto real y no podía expresarlo con palabras. Aquí, Barry Weller. Soy Rose. Rose. He encontrado las páginas del señor Wade. Oh, oye, es usted tan dulce y tan buena. ¿Podrían venir a buscarla? Vivo en el camping para caravanas en las afueras del pueblo. Estaremos ahí en menos de una hora. Adiós. Hasta pronto. Que tenga un buen día. Espero que vuelva pronto. Bienvenido a No, si estaba claro. Si estaba claro. Parece una muñeca. Qué mal rollo. Si estaba claro. ¿Por cómo hablaba? La música mola, ¿eh? Está guay. La ambientación que le da. Como si esto fuera una serie de ficción. En plan, próximo capítulo. Fin del segundo episodio. Anteriormente en Alan Wake, Alice ha sido secuestrada. Alan, ayúdame, por favor. Alice hará lo que le diga si quiere volver a ver a su esposa. Solo puedo contar.
contárselo a mi agente Barry. ¡Joder, Barry! ¡La matarán! Es mi mejor amigo y me preocupa que no estés bien de la azotea. El rescate es un manuscrito que en teoría he escrito yo y que se hace real ante mí. Ha pasado tal y como estaba escrito en esa página. ¡Tan oscuro! Solo he encontrado páginas sueltas. Quiero el manuscrito entero. En 2 días se cumple el plazo. He encontrado las páginas del señor Wake. Buena chica. Espero que expliquen lo de la oscuridad y todo, de verdad. No lo sé, tendrá recursos. Ya te dije que fuiste duro con ella. Escucha, he encontrado un montón de cosas interesantes mientras investigaba. ¿Sí? Señor Wake, soy la Sheriff Bridger. Ha llegado el agente Nightingale del FBI. ¿FBI? Está deseando hablar con usted. Venga a la comisaría. De acuerdo, ahora mismo voy. Acabemos con esto. ¿Puedo ayudarles? Me llamo Randa. Soy el dueño. ¿Qué coño ha sido eso? Rose, la camarera de la cafetería. ¿Rose? Sí. Buena chica. ¿Quién es usted? Soy Alan Wake. El escritor, ¿eh? Oí en la radio que estaba de visita. Sí, le enseñaré su caravana. Rose es una buena chica. Nunca se retrasa con el pago del alquiler. Como iba diciendo, he encontrado un montón de cosas raras en el archivo del periódico. Este lugar es tremendo. Desapariciones, muertes misteriosas, leyendas urbanas hechas realidad y, lo creas o no, la mayor parte ocurrió en Cold Drum Lake. Bueno, no se equivoque, señor. Los indios pensaban que el lago era una puerta al inframundo. Yo soy creyente, pero no me verá comulgar con esas ruedas. Sí, vale. El caso es que había una isla ahí, propiedad de un tío llamado Thomas Say. Según algunos artículos que encontré sobre él, era un escritor de renombre. Sin embargo, aunque busqué, no encontré ni un solo libro suyo. Zane era muy aficionado al buceo, hasta el punto de que iba a llamar Divers Isle al lugar. Sin embargo, el volcán bajo el lago entró en erupción en 1970 y Zane se hundió con la isla. Sí, es increíble. Estaba ahí por la mañana, como si hubiera caído del cielo. Pero haría falta un tornado para levantar algo de ese tamaño. Hemos tenido mucha suerte de que no aplastara ninguna caravana. ¿Cómo coño? Qué raro, ¿no? Hombre, lo de la puerta al infierno, si había un volcán, pues es normal que lo creyesen. Pero, ¿cómo desaparece una isla chiquitita? Bueno, claro. No, de lo raro es lo del escritor, lo que ha dicho. Pero no es una vagabunda. Bueno, el caso es que conocía tanto a Jagger como a Zane antes de que murieran y tuvo alguna clase de crisis nerviosa. Qué raro. Venga, va. Sé que estás cojo, pero hijo, más rápido. En serio, avanzo más y... ¿Puedo preguntarle qué quiere de ella? Solo queremos hablar con ella, amigo. Debería haberle dicho que tiene una cosa y... o algo, no sé. Venga, hasta los pasos se notan automáticos. ¿Tiene mi manuscrito? Sí. ¿Sí? Pase, por favor. Madre mía, si se ve a la legua. Que algo no cuadra. ¡Ey! Esto es muy bueno. Rose. ¿Sí? El manuscrito. Lo necesito. Lo entiendo. Sé lo que necesita. Una musa que lo inspire. ¡Cago en Barry!
No tiene nada. Sí. ¿Al qué? ¡Barry! ¿Qué? Estaba claro. Ah, vale. El que habla es el escritor que ha dicho Barry. Su encantadora esposa debe terminar lo que ha empezado. Insisto. Debes encender las luces. Enciende la luz. Dios, qué mal rollo de cara. Tenía una sensación de resaca. Solo la furia me hacía continuar. Ya no logro diferenciar la realidad del sueño. Pero parece que tengo un editor imaginario que me ayuda. Es una anciana de luto. La llamo Barbara Jagger. Es muy severa. Escribo cada vez más deprisa. Mi manuscrito tiene muchas correcciones. La edición cada día es más agresiva y cada vez es más suyo y menos mío. Lo odio, pero sé que tiene razón. Me promete que así podré salvar a Alice. Ella sabe más que yo de esto. Sobre el complejo sortilegio que intento realizar sobre este lugar. Ella ha trabajado con otro escritor en una situación parecida a la mía, Thomas Saint. Parece que el género de la narración va cambiando. Se convierte en una historia de terror. Estoy cerca. Puedo sentirlo. Sí que le gusta Alan Wake, ¿no? O no sé, a lo mejor... Bueno, a lo mejor no es Alan y simplemente son uno de los productores del juego. Rose me había arrebatado un día. Faltaban menos de 12 horas para ver al secuestrador. Lo único que podía hacer era meter a Barry en el coche y pensar algo de camino. Barry estaba inconsciente. Pesaba demasiado para llevarlo. Tienes razón. Merezco más dinero. Soy tan guapo. Bienvenido a Lodier Diner. ¿Qué desea tomar? ¿Café? No lograba odiar a Rose. Algo la había usado para atraerme y la había marcado. No, sí se nota. Es gratis. Tiene leche y azúcar en el mostrador. ¿Quiere que le diga el menú del día? Gracias. Que tenga un buen día. Vuelva pronto. Qué mal rollo tan automático. La pistola y la linterna habían desaparecido. Tenía que encontrar la forma de meter a Barry en el coche lo más rápido posible. No había tiempo que perder. Pues estoy un poco jodido, porque si me han quitado todo, ahora a revisar. Seguro que el casero se ha vuelto oscuridad o algo por el estilo. Mira, un termo de café. ¿Quién deja unos palés ahí? ¿Cómo han puesto tantos palés ahí? Eso es falsísimo. No, claro, estoy dando rodeos. O sea, realmente tengo que ir al coche porque no puedo hacer nada. ¿Y esa petada? ¿Qué hace? Estoy aquí, puto maníaco.
dolía dejar atrás a Barry, pero no pensaba faltar a la cita con el secuestrador. ¡Déjelo, señor Wayne! ¡Quieto ahí! ¡No lo hagas! ¡Vamos! Pero no lo entiendo, ¿por qué? ¿Y el FBI se mete para algo tan pequeño como la desaparición de su mujer? ¡Ahí! ¡Quieto! Bien, muchachos, los ojos bien abiertos. Va a intentar pasar por aquí. ¡Por aquí! ¡Desperlo! ¡Oh, mierda! ¡Desplegaos! ¡Estás aquí arriba! ¿Dónde estáis? ¡Estamos atentos! Me persiguen, ¿no? O sea, es que como de repente veo luces. Diría que es por aquí. O tal vez no. ¿Por aquí? Es que el mapa del radar es un poco confuso, ¿eh? Como no te dice lo que tienes delante. ¿Eso es una hoja? ¡Hala! ¡No hay nadie! No sé qué es, pero vamos. Mira, voy a aprovechar que tengo aquí un manuscrito. Creo que aunque hubiese ido corriendo no lo hubiese visto. Es como una especie de monstruo. O a lo mejor es la oscuridad misma, como vimos en el principio de del juego, que era un tornado. ¿Qué les estará pasando, tío? Eso les pasa por no escuchar. Todas partes, rodeándome. Los policías no podían hacer nada. Iban tras un escritor, no tras un monstruo. Pues no sé, a ver, un poco de cajón. Está claro que si voy desarmado y sin nada, pues... No he entendido lo de la chaqueta de pana. ¿Qué tiene de malo lo de la chaqueta de pana? Mi pana.
En este caso la luz no es buena, ¿no? Ahí va. ¿Qué cojones? ¿Cómo? Pero si los cuervos no han llegado ni a tocarle, mentira. Dios. Esta zona me recuerda al Days Gone. No. Aún no tengo nada sobre eso, oficial Mulligan. Cambio. Vale, lo que sea. De todos modos, Rose está muy rara. Será mejor que traigas a Doc para que la vea también. Cambio. Recibido. Mejor que los traiga rápido. El federal quiere interrogar a Wheeler. Cambio. Seguro que sí. Parece que tienen mucho en común. Mulligan, cambio y corto. Ay, espera, hay un minador ahí, a ver. Podía ver las luces de la emisora desde la distancia. Vamos a ir a la emisora que no para de decir que por la noche se está genial y qué tal. Radiodifusión que se alzaba a lo lejos era de la emisora local. Main parecía decente. Quizás pudiera indicarme cómo llegar a la mina de carbón. ¿Qué cojones? Sombras antinaturales se acercaban. Capaz de detenerme. No podría pasar sin luz. Eso yo lo llamo puerta con ataques epilépticos. El foco no tenía electricidad. Poder del foco. Ya, y justo se estropea. Qué casualidad, tú. Joder. ¿Y quién coño deja una linterna aquí encendida en mitad de la nada? No tiene mucha lógica. Tardé un poco en ver las granadas de iluminación. Eran un arma ideal en mi situación. Equipo 1, responde. Cambio. Granada cegadora, vamos. Thank you.
¿Ves? Granada cegadora de toda la vida. Mira, hay un manuscrito aquí. ¡Dejarme coger el manuscrito! En este caso, correr hacia la luz es buena idea. Tío, qué mal rollo me da la oscuridad esa que te persigue como si fueras a morir. Bien. Walk in light. Camina en la luz. Trust no one in the dark. No hay no sé qué en la oscuridad o algo así. O sea, es que no sé lo que es trust. A vuestra casa. ¡Me persigue! ¡Vamos a morir! ¡Hurry up! Pero, ¿qué falso? Le había dado a esquivar. ¡Qué timo! Ya está, ya pasó. La granada de luz está rotísima, tío. Me ha dado un golpe. Esperaba que Maine me pudiese dejar un coche para ir a la mina. Hola, Lorna. ¿Qué nos quieres contar? ¿Qué café más bueno? Trofeo de plata. Claro, él no sabe lo que está pasando. ¿Qué coño? ¿La puerta se ha abierto? ¿Qué tiene? ¿Una puerta ahí? ¿O sea, un botón? Me alegro de que haya encontrado tiempo para esto. Ya no tiene a dónde ir, Dan Brown. ¡No le haga daño! Calma a todo el mundo. Baje la pistola, todos somos amigos, ¿no? Cálmese, Nightingale. Lo tenemos. ¡Madre! ¿Qué coño le pasa? ¡Hay civiles ahí dentro! Venga. Civiles. Hay un civil. En todo caso, civil. No sé por qué ha dicho civiles. Con usted, aunque me deje la vida en el intento, me
Lovecraft. Había caído por tantos barrancos que rozaba lo ridículo. Es lo que tiene llamar a una novela de Sudden Stop. Tal vez había sido una suerte no haber podido contarle a Maine a dónde iba. Debía despistar a la policía y encontrar cómo llegar a la mina. Pero, sí que parece que el poli no está en sus cabales o algo, ¿no? O sea, es como que algo no está bien. Porque quiere matarme sin más. O sea, bueno, matar a Alan sin más. Qué pesados, loco. Compraros a un amigo, coño. ¿Ese tiene motosierra? No. Y más importante, ¿por qué no coge el coche? La oscuridad controla... Es que no me acuerdo que era Taken, tío. Toma, pringao. Si no estuviera bizco, gastaría menos balas. Vale, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Voy a encender las luces porque, claro, las tendría que haber usado y he dependido mucho de las granadas. Va, da igual, pasando. En la luz, you can hear them. No sé lo que significa eso. Pero parece que se encienden y se apagan, o sea, no puedo hacer nada. Otro manuscrito. Ah, pues tiene gracia, porque no era por ahí, pensaba que era por ahí, es verdad, no he mirado el radar. Parece que cuando estoy mucho tiempo aquí, fuera de la luz, se empieza a poner todo así. ¿Diga? Es el hombre más testarudo que conozco. Alice, Alice. Sido lo único malo de la llamada. Su voz sonaba mal, pero al menos me había llamado. Sí, no, suena como que está poseída o algo.
Vale. No me quedan muchas, no debería abusar tanto. Podría haber sido una bengala, ahora que lo pienso. Veía adelante un puente de ferrocarril y una especie de almacén en la otra orilla. Esperaba poder encontrar un coche allí. Follow, sígueme. O sigue, porque bueno, follow... Es que creo que no lo sé ahora mismo. No, claro, si fuera follow me, sería sígueme. Pero follow es sigue. Coño. La oscuridad que me acechaba no dejaba de crecer. Se hacía más fuerte, devorando. Vale. Vale. Y de almacén en la otra orilla. Esperaba poder encontrar un coche allí. Qué rabia, che. Ha sido una caída muy tonta. De todas formas, esto parece que aguanta, ¿no? Porque es la oscuridad que se lo está cargando. La oscuridad que me acechaba no dejaba de crecer. Se hacía más fuerte, devorándolo todo. ¿Por qué pasa esto? ¡Ah, ah, ah! What the fuck? ¡Hostia! ¡Me ataca! ¡Está loco! ¡Me ataca! ¡Me ataca! ¿Qué cojones? ¡Hostia puta! ¡Relaxing! Me matan. Digo, voy a explotar eso, no vaya a ser que lo usen contra mí. O sea, ¿y esa locura de repente? Y empezaba a interesarme por la escritura. Stephen King había sido una fuente de inspiración para mí. Pensaba en todos los objetos inanimados que habían cobrado vida en sus libros. Nadie está nunca a salvo en una buena historia de terror, y menos el protagonista. Por eso son divertidas. Esta no lo era tanto. La oscuridad podía poseerlo todo y se estaba acercando. Vale, gente, vamos a dejarlo aquí, que yo creo que por hoy está muy bien. Oh, la historia se está poniendo interesante. Quiero saber por qué le hacen esto a Alan y cuál es el propósito y qué, si la oscuridad es real o es simplemente que el manuscrito está cobrando vida. Pues nada, hasta aquí el directo de hoy. Espero que os haya gustado. Mañana seguiremos por donde lo hemos dejado. Y nada, lo de siempre. Si os ha gustado, seguidme para más y pasaros por YouTube para ver los vídeos antiguos y resubidos. Ahí lo tenéis todo. Nos vemos mañana a la misma hora de siempre. ¡Chao! A ver. Vale, ahora sí. ¡Chao!